Mariel Santos, directora regional de educación, lamenta interrupción de clases en centros educativos públicos a causa de los paros que ejecuta la Asociación Dominicana de Profesores, las seccionales Duarte y Hermanas Mirabal. Como Ministerio de Educación, nosotros seguimos lamentando la pérdida de docencia en el que nuevamente se convoca un paro de 72 horas, interrumpiendo así la semana prácticamente completa de labores docente, en el que las familias, suplidores y toda la sociedad, especialmente los niños, siguen afectados por no recibir sus enseñanzas. Nosotros, como ya ha manifestado nuestro ministro de Educación, Andrés Navarro, es un método que afecta directamente al corazón de la sociedad, a la niñez, al estudiantado de manera completa, porque la pérdida de docencia nunca se recuperan, porque el tiempo perdido nunca vuelve atrás y que en muchas de las ocasiones ni siquiera se retoman los contenidos. Por eso nosotros sentimos una gran preocupación como ciudadana, como representante también del Ministerio de Educación en esta dirección regional, de que el método de lucha siga siendo la paralización de docencia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.